Beethoven es el campeón de la dominante tónica. Dominante tónica. Con eso se arregla para hacer, pero cantidades de música impresionantes. Pero un segundo grado o un cuarto grado es una gran alegría de variedad porque Beethoven se conforma con el quinto uno. Es el cuarto movimiento de su primera sonata en fa menor. Dominante y tónica. Y repite. Dominante, tónica y repite. Ahora va a la bemol mayor. Tónica. Dominante, tónica. Dominante. Tónica de fa menor, dominante de fa menor, tónica de fa menor, dominante de la dominante, con sexta aumentada, esta es muy bonita, sexta aumentada italiana, si, do, y dominante. Y otra vez, do, tónica, dominante, tónica, dominante, y tónica, y dominante, dominante, y dominante. Y otra vez, tónica, dominante, tónica. Entonces, esa característica suya la hace muy simple en el sentido armónico, pero muy expresiva y muy contundente porque lo que utiliza son sobre todo recursos de expresión. Y en este caso, uno muy destacado de Beethoven es el contraste del piano pianísimo con el forte fortísimo. Aquí tenemos, sería un piano. Y aquí. Ese es el gesto de Beethoven. Después una cosa muy cantable. Es decir, que el piano y el forte se hacen con mucha frecuencia como contraste para repetir incluso la misma idea. Por ejemplo, yo puedo hacer. Del piano fuerte y el gesto de la dominante y tónica, pero muy exacerbada y en cualquier situación. Es decir, la dominante puede ser con séptima disminuida, puede ser con séptima disminuida y con novena, puede ser en no sé qué inversión, puede ser con sexta aumentada, puede ser sobre pedal de tónica, todo eso es posible, pero dominante tónica. Pero va a tocar solo dominante y tónica. Durante un rato elige un tono y solo dominante tónica. Vale, dominante de la dominante, que también es dominante. Mi, fa, sol, la, dominante de la dominante, que es la mitad. Y dominante. Bueno, detente, diviértete y saca de partido a la dominante tónica y al contraste entre el piano y el fortísimo. Pásalo bien.